y me decía que él se reía porque mucha gente le decían que era el descubridor de Jibara, que no era Cristóbal Colón, sino él. Lo que le gustaba a Solá era la gente, que era muy, muy carismática, era muy humana. Somos muy humanos aquí en Jibara, compartimos lo que tenemos con cualquiera y así. Él se dio a querer por el pueblo de Jibara y le preocupó mucho la situación de Jibara y querer mejorar nuestro pueblo, y nosotros nos vinculamos con él, hicimos parte de nuestro terruño aquí. Como tal, un pueblito que no tiene una gran acción cultural. Humberto Solá y el cine y el Festival de Cine Pobre han venido a hacer a resurgir a Jibara. Es un antes y un después del Festival de Cine Pobre. Jibara salió al mundo por el festival internacional. Lo tradicional se había perdido y a través del cine pobre recuperamos lo tradicional y cobró fuerza la cultura jibareña. Y eso representaba mucho para nosotros. Para los jibareños era la esperanza, ¿sabes?, de que se arreglaran muchas cosas, o por lo menos que llegaran cosas diferentes, aires nuevos. El Festival de Cine Pobre está lleno de detalles. Sí. Detalles. Que por mínimo que sean, por ejemplo, los hijos de uno, ¿cuándo iban a ver un fuego artificial? Es decir, ya en Jibara se espera cada año el festival para ver fuego artificial. Eso es. A mí sí me gustaba, porque esa es una forma de olvidar el ciclón que había pasado, una forma de divertirse. Había música. Ellos iban y nos visitaban y conversábamos, y entonces era un nuevo mundo que teníamos nosotros. ¿Ves? Un choque con personas diferentes, personas de que nosotros lo veíamos en las pantallas, tanto del cine como de la televisión, y no estábamos acostumbrados a chocar directamente con ellos. Y al tenerlo a ellos cerca nos crea una gran expectativa. Artistas que Jibara nunca pensó ver, los vio, como a Carrera Varela. A Cola Loca, Kelvin Ochoa, Síntesis, David Blanco, Sexto Sentido, Fabre, que venía, Fabre, que venía, eso era punto fijo. Rochi, por eso también. Rochi. Los artistas plásticos, los niños compartían con ellos pintando en el parque. Los muñecones, que lo que más me gustaba era ver películas. Se iba mucho al cine. Todos los días yo voy al cine. Espero que sí, todos los días. Aquí cada vez que empezaba un festival, Solá y todos los patrocinadores, cuadra por cuadra, CDR, ahí tienen. Sí, era una cosa muy bonita para ti. En todo el pueblo de Jibara. Y la fiesta tranquila y todo muy maravilloso. El pueblo entero se ponía en función del festival. Las casas se adornaban, se pintaban, los trabajos por el festival. Y Solá, aunque desgraciadamente esté ausente, siempre está presente en los jibareños. Desde que empezó hasta que, por los siglos de los siglos, Solá es siempre Solá. Es decir, que él es un personaje que no morirá nunca, y la gente jocosamente, cuando él salía a la calle, Solá, Solá, de Jibara no te vas, el festival no se va. Y él en varias ocasiones, la última entrevista que le hicieron en el telecentro de aquí de Jibara, él lo dijo, que estuvieran tranquilos los jibareños, que aunque él estuviera muerto, el festival no se iba. Sí, después que ahora, este año que no hubo nada, está apagado. Nos faltó el cine pobre, ya el pueblo de Jibara se siente la ausencia del cine pobre. Sí, sufrí una gran decepción cuando me enteré, o sea, que no iba a ser el festival este año, o sea, que no fue este año aquí en Jibara. Que no se iba de Jibara nunca. Eso surgió en Jibara y en Jibara se quedaba. Y le echamos un veneno terrible, nosotros queremos que eso regrese aquí, que eso siga haciéndose. Teniendo en cuenta siempre las posibilidades económicas del país, pero que se haga, no queremos una gran cosa, grandes gastos, sino que se haga el cine pobre. Mira, no sé, por problemas de crisis, por económico, yo no sé cuál es la situación. Hay muchas bolas que se manejan en la calle, entonces nosotros no somos quienes para decir cuál es la oficial, ¿no? Pero la realidad de todo al final es que el único que perdió fue Iván. ¿Y por qué lo quitaron?
No, quitarnos eso es una de, vaya, es una falta de respeto, yo te digo. No, que... eso yo creo que no lo van a quitar. No debe ser. Pero bueno, las decisiones no las tomamos nosotros. Planeta, en cualquier parte del planeta hay un jibareño, no sé por qué, pero hay un jibareño. Y esos jibareños venían al Festival de Cine Pobre. El 100% de los habitantes de este municipio quieren que el cine pobre se mantenga en Jibare. Nosotros vamos a tratar de luchar porque nuestro cine se rebe, porque ya nosotros decimos nuestro cine, porque somos nativos de aquí. Yo quiero que vuelva a la ciudad. Sí, lo quiero de vuelta.